Hello, hello, welcome to everyone. I don't know if you can hear my voice. Let me know if you can hear me, please. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Hello. Hello, hello, Miss Anna, can you hear me? ¿Me escucha? Yes. Okay, Yes. let's start. Okay, good. Let me see. What time is it? ¿Qué hora es? Ah, 6 o'clock. Okay, las 6 en punto. We're gonna start. Okay, the class, this is our, no sé, creo que la clase número 9. Okay, this is the class number 9. And today we have another class. Tenemos otra clase. Okay. Okay, be careful with your microphones, please. Así que recordarle esa regla de el micrófono. Okay, para que no se filtre el ruido y pues tener ninguna algo que nos complique o que nos afecte durante la clase. Ok, vamos a esperar quizás un par de minutitos mientras demás compañeros ingresan e iniciar la clase. Alright. Let me see. Ok, antes de iniciar, me gustaría hacerle una pregunta. What did you do today? ¿Qué hicieron ahora? Ok, vamos a ver si se recuerdan. How to express your daily routine. ¿Cómo expresar la rutina diaria? Okay, ready? For example, how about Miss Sonia? How was your day? ¿Cómo estuvo ese día? Las cosas que hizo ahora. I wake up, I brush my teeth, I go to work. To work. ¿Qué más? ¿Qué más? I No listen sé to cómo music. pensarlo. I'm sorry. Casi solo estuve, casi trabajé un poco, pero de ahí más descansé. Ah, okay. So you work and then you rest. Okay. You work, trabajo, and then you rest. Okay. How about, let me see, Mr. Henry. ¿Cuál es su rutina? What is your daily routine? I wake up at 5 o'clock Okay. and I take a shower, All right. I brush my teeth, Good. and I take a bus All right. Good. for Excellent. How about Miss Ana Consuelo? What is your telephone number, Miss Ana? What is your telephone number? I had ¿Cuál es su número telefónico? that What is your telephone number? es 6 Six. 1 One. 1 8 Okay. 1 All right. 9 0 Oh, y tiene que decir oh. 9. Nine. All right. Good. Okay. All right. Let's remember the numbers. Vamos a recordar un poco los números. Okay. Y aquí vamos, numbers. For example, we have 11. Ya sabemos del 1 al 10, ¿verdad? Ahora vamos a ver del 11 al 103 en adelante. Tenemos del, como pueden darse cuenta, del 1 al 10, ya lo practicamos. Del 11 al 20 cambia, ¿ok? De ahí todo es patrón. Vamos a utilizar, de ahí solo tenemos que aprender a decir 20, 30, 40, hasta 100 y únicamente vamos a decir 20, 21, 22, 23. Ok, aquí vamos. El primero es 11. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 18. 19. 20. 20. Or, este hay dos opciones. Va a depender de del estado. I know. Puede decir 20 or 20. 20 or 20. Bueno, yo me siento más cómodo diciendo 20. Pero si quiere decir 20, también, no hay ningún problema. Ok, one more time. 11. 11. Oh, I'm sorry. 11. I, con I. 11. 11.
Okay, 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 18. 18. 19. 19. 20. 27, 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 27
ni Sonia Guadalupe. Vamos del 11 al 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 19. Good, okay. Ahora vamos del 20, vamos a decir 20, 30 y del 40 al 100. Ok, todos pueden escucharme y ahí pueden ir repitiendo. 20, 30, 20. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Una vez más, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ok, bueno, vamos a practicar los números. Okay. Tomen una captura si no tienen el manual, por favor. Ok, aquí vamos. Vamos a practicar por 5 minutos. 5 minutes. Tengo que llegar al examen. Hola, Paulina. Hola. ¿Te los aprendió? Un poquito. ¿Cuánto te las aprendiste? Dijo, en el 101, one, siempre tendríamos que decir así, ¿verdad? Ajá, tenemos que decir 100 and 1. 100 and 2. 100 and 3, así. Ok. Así que como dice 101, siempre ajá, tiene que ir en. And 1, and 2, and 3. Ok. Del 11, empecemos. Vaya. Primero usted. ¿Una por una o las dos al mismo tiempo? Yo digo que primero una y después la otra. Okay. Si hay algo, bye, me corrige. Bueno. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 19. Ay, perdón, tiene razón. 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, ¿sí? Sí, sí. 40, 50, 60. En el 70 se me ha olvidado. 70. 70. No, 70. 70. Así, solo 70. 70. Ajá. 80. 90. 100. 101. 102. 103.
Ajá, así. Ok, ahora yo. 11, 12, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 60, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Ok. Ya no se conectó nadie. No sé, no me fijé. No, al parecer no. Ah, pues no, solo era en grupos de dos, quizás. Ajá, en pareja. Uh-huh. Vaya, okay. Le va a dar otra vez. Sí. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ah, bueno. Ahí está, preguntémosle el 30. Adelante, teacher, ¿cómo se dice 30? Teri. Ah, pues Teri. ¿Teri o Feri? Teri. Ah, vaya, Teri. Teri. Vaya, Elías, le toca. Ok. Era 30, 14, 15, 16, 17, 80, 90 y 100. Era otro. Ajá, 100. Vaya, voy. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Así. Sí. Vaya. 20, 30, 40, 40, 40, 40, 50, 60, 70. No, pues no encontré. No encontré ninguno de la página de los números, en ninguno de los dos manuales, ni en el tercero, ni en el cuarto. Otro manual quizás, Sí, quizás, sí. Porque no está en ninguno de los manuales. Tienen que mandarlo ahí al grupo, el manual, él, de decirle que lo mande. Es que no, no voy a mandar yo el de la unidad 3, aunque todavía no está. Ah, pero mejor no, porque más que lo voy a confundir. Sí, mejor hasta que ya cambiamos la unidad. Está dando mucho el acento de último. Ah, vaya, vaya, lo vamos a tomar en cuenta. Vaya, dígame. Pues. 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. ¿Está bueno? Sí. Pero, dime. Okay. All right. Very good. All right, let's practice. Okay. Vamos a volver a compartir. ¿Y si ya pasó la primera asistencia? Aún no, estamos. Solamente vamos a decir los números y después tomamos la asistencia. Okay.
vamos a practicar nuevamente por si existe alguna duda. Let's practice again. All right. Here we go. Okay, we have 11. 12. 13. 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, okay, and etc. etc. Okay. Veamos. El 30, ¿cómo lo dijo? 30. Este es 30 y este es 13. 30 and or 13. Ok, veamos. ¿Qué tal? ¿Cómo se dice este número? Uy, mucho. How do you read it? 52.12, 12, 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 12
26 years old. Very good. Mr. Leonel, how old are you? I am 31 years old. 40 or, I'm sorry, 31? 31. Ah, okay. That's super joven. Super, super joven. Okay, lo dicen que los 30 son una vez 20. Okay, veamos. Mr. Edwin, how old are you? Mr. Jose Edwin, how old are you? I'm 3 years old. I'm sorry? I am 33. Yes. 33, okay. Yes, this, no problem, mister, no problem. Okay, how about Miss Paulina? How old are you? I am 20 years old. 20 years old, okay. She's the youngest. La más joven, creo, por ahorita. All right. And let me see. How about Mr. Henry, how old are you? I am 39 years old. Okay. 31. No, 39. 39. 39. Okay. 39. Excellent. How about, okay. Very good. Okay, entonces, no confundamos how old are you con how are you. How are you es cómo estás. Y how old are you es cuántos años tienes. Okay? No nos confundamos. Entonces, cuando nos pregunten, también nos confundimos con la pregunta que dice, where are you from? ¿De dónde eres? Esa palabra es, ¿de dónde eres originario? Usted puede decir, I'm from El Salvador. I'm from... Mexico, I'm from San Salvador, ok, el from es de dónde eres original. Por ejemplo, debo decir I'm Salvadorian, I'm from El Salvador, I'm from Santa Tecla, I'm from San Miguel. Ok, por ejemplo, vamos a hacer la práctica, a ver si pueden diferenciar las tres preguntas. Si le preguntan how are you, es estoy bien, ¿verdad? I'm fine, I'm good, 50 and 50, so-so. Ok, let's see. Vamos a ver. How about Mr. Mario? How old are you? I am 45. Excellent. Mr. Leonel, how are you today? How are you today? I am 5. Excellent. Good. Miss Karen, where are you from? From San Luis Talpa. Okay, you're from San Luis Talpa. Okay, good. We have many people from San Luis Talpa. Vamos a tener personas de esa parte. Okay, good. Let me see. Vamos a continuar. Okay, vamos a continuar con el manual. Okay, pero antes de ir a la daily routine, vamos a adquirir un poco de vocabulario. Okay, vamos a describir personas. Por ejemplo, ¿se recuerdan cómo se decía alto? Una persona tall. Alta en estatura. Tall. Tall. Delgado. Thin. Good. Thin. Muy bien. Muy bien. For example, tenemos la palabra tall. Tall. Ok. ¿Significa alguien? Alto de estatura. Alto de estatura. Ok. Alguien que es lo opuesto, ¿cuál? O lo antónimo. Antónimo es las palabras opuestas. Sinónimos, palabras parecidas, ¿verdad? Por ejemplo, sinónimos, bonita, bonito, hermosa, guapo, son sinónimos. Pero antónimos son palabras opuestas. Son palabras feo, bonito. Ok, entonces, what is the antonym of tall? ¿Cuál es el antónimo, el opuesto a tall? Oh, short. Short. Ok. Teacher, pero ahí, short que no son los que se ponen cuando uno va a la playa. No. La prenda, que la prenda de vestir se dice en plural. Ok. Por ejemplo, I'm wearing shorts. En español sí, ¿verdad? Lo mal empleamos y decimos el short. Pero son los shorts en inglés. Short.
una palabra en plural. Pero para referirse a la estatura de alguien es he short. He short. Ok. Ok, por ejemplo, se me puede decir. Ok, my. I am, puede decir I am, yo soy. I am short. Short. Eso significa que usted es bajo en este tono. Pero usted puede decir, ah, my husband, mi esposo, or my boyfriend, he is very, very tall. Tall, ok? Alto. He is very tall. Muy alto. Ok, también tenemos la palabra thin. Thin. Thin, ok? Thin. Eso es flaco, ok? También está la palabra, por ejemplo, si va a comprar un jeans y ven el rótulo que dice skinny. Skinny significa ultra delgado, ok? Skinny, bien pegado. Muy delgadito, skinny. He's so skinny, he's skinny. Mm-hmm. Pero también tenemos la palabra thin, delgado. Ok? Let me see. También tenemos... Ah, friendly. 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 What is friendly? Friendly, it is, for example, someone who is always happy with everyone. Alguien que está feliz. Alguien amigable. Friendly. Friendly. Amigable, okay? Friendly. For example, in your job, en su trabajo. Are you friendly? Are you friendly? ¿Es amigable? Yes. Yes. Yes, I am. Yes, I am. Bueno, en mi caso. Yes, I am. Okay, sometimes. Sometimes I'm friendly. Okay, hemos friendly. Friendly. Okay, then we have. Okay, handsome. Handsome. Eso significa, ya lo vimos esa palabra. Guapo. Guapo. Okay, guapo. ¿Y cuál es lo opuesto a guapo? ¿Alguien recuerda? Ugly. Ok, es ugly. Ugly. Que okay, no es ugly. Se escribe ugly, pero es ugly. Ok, también tenemos good looking, que es un sinónimo de pretty y handsome. Son sinónimos. Handsome and pretty. Good looking, alguien de buen físico, alguien de buen parecer. Good looking. Good looking. Okay, handsome usualmente es para caballeros, usualmente. Handsome, he's so handsome, muy guapo. Okay, y para mujeres femenino utilizan más beautiful o pretty. He's so beautiful. Pretty, pero para referirse a la apariencia de un hombre, usted, la mayoría utiliza handsome. Handsome. Entonces, digamos, usted tiene algún amigo, algún, no sé, su esposo, su novio, entonces él le va a decir handsome, no le va a decir beautiful, que beautiful es más para mujer. Beautiful. Handsome. Ok. Entonces ahora va a poder darle un piropo a esa persona. Le va a decir, you are so handsome. Ok, o también se puede dar ánimo a usted solo. I'm handsome. Ok, then we have quiet. Quiet, ¿qué es quiet? Callado. Callado, silencioso. Ok, alguien no es tímido, sino que es callado. Porque tímido es shy. Shy. I'm shy. Shy. Don't be shy. Don't be shy. No sea tímido. Don't be shy. Teacher. Hello. Repita. Quiet. 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 Someone has a dog. Okay, quiet. Quiet. Como que si llevara ese al final. No, no, no lleva ese. Quiet. Llévate. Quiet. Okay.
quiet. Okay, por ejemplo, ¿usted es shy o friendly? Are you quiet or friendly? For example, Miss Ruth, are you quiet or friendly? Shy or friendly? I am. ¿Sí? Quiet. Quiet, okay. Miss Paulina, are you friendly or quiet? I am friendly. Friendly, okay. Okay, how about Mr. Juan Antonio? Are you shy or friendly? I am. Quiet, ¿cómo fue que dijo? No. Quiet. 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 Ajá. Quiet. Quiet. Okay. Quiet. Good. Okay. ¿Cómo también tiene? Ah, creo que no. Funny. Okay. Alguien muy gracioso. He's so funny. 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 Diga. Ese she's talkative. ¿Cómo se lee esa palabra? Ah, no hemos llegado a eso, ¿verdad? Creo. Let me see. Sí, este. Talkative. Ah, perdón. Me estaba cubriendo con otra ventana. Talkative. Talkative. ¿Qué es talkative? Eso es alguien que habla demasiado. Talkative. Talkative, exactly. Talkative. Eso podría ser lo opuesto a shy. She's just shy, that's all. Así es, callado. Alguien que habla mucho, okay, en ese caso sería talkative. Talkative. Oh, I'm sorry. Talkative. Okay. Veamos cómo sería en este caso. Okay, ¿cómo se describiría usted usando tres adjetivos de estos que tenemos acá? How do you describe yourself using three adjectives? Let's see, how about Miss Ana Consuelo? How do you describe yourself? ¿Cómo se describiría usted? I am. Tall. Tall, okay, tall, alto, tall, tall. Alta. Tall. I am talkative. Talkative, okay, talkative. Talkative. But in Spanish, right, talkative. In español. Talkative is funny. Funny, okay, good. Mr. Leonel, how do you describe yourself? I am quiet. 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 Mm-hmm. I am friendly. Friendly, okay. And the last one, la última. I am thin. Thin, okay, delgado. Vamos con Mr. Juan Antonio. ¿Cómo se describe usted utilizando tres? I am tall. Tall. Mm-hmm. I am thin. Thin. Y I am handsome. Handsome, okay, good. Handsome. Okay. Okay, good. Okay, in my case, yo. Let me see, tall, yeah, tall, let me see, sometimes, algunas veces, sometimes, I'm shy, and, let me see, and friendly, okay, friendly. How about Miss Paulina? I am tall. Tall, okay. I am pretty. 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 Yeah, I'm friendly. Friendly, okay. Mr. Elias.
I am Tim. Thin. Thin. Ah, thin. I am shy. Yeah. Shy. I am friendly. Friendly. Okay, good. Okay, bueno. Espero que se hayan aprendido los adjetivos que vimos esta noche. Estamos bien. Ok, que los puedan poner en práctica. O sea, traten de crear oraciones en su cabeza utilizando ya la estructura que saben. En nuestro caso, el verb to be. Por ejemplo, she is, he is, let me see, they are pretty, they are handsome. Ok, she is not pretty. Ok, si quiere utilizar la forma negativa. Ok, vamos a ir rápidamente a recordar las daily routine. Daily routine. Ok, give me a second. What do I do? Ok, vamos a recordar la daily routine. For example, what time you wake up, a qué hora te despierta, a qué horas toma la ducha, ok, a qué horas va al trabajo. Ok, vamos a practicar. Ok, vamos a recordar la daily routine, porque después de esto vamos a tener otra actividad. Teacher. Dígame, dígame. Me dice que la privacidad de esa conexión no es aceptada, algo así, no me deja entrar. Veamos. Trate ahorita. Porque se estaba ahí besando como un bicho, ¿cómo va a llegar a interrumpirla?
Sí, yo estoy en línea.
Okay, welcome again. Let's practice. Okay, the daily routine, las rutinas diarias. Okay, for example, veamos a Mr. Luis Castro. Tell me your daily routine. Okay, I wake up at 5 o'clock. I take a bath. I brush my teeth. I eat lunch at 1:15. And I come home at 4:30. All right. Thank you very much, Mr., for your participation. How about Mr. Elias? Elias, what is your daily routine? I shower at 6 o'clock. I go to work at 6:30. Yeah, I have a lunch at 12 o'clock. Okay, good job. Thank you, Mr. You have lunch. How about Mr. Mario Arnoldo? Hello? Hello, hello, Mr. Mario? Okay. I get up at 4:30. I brush my teeth after meal. I take a shower every day. I go to bed at 9 o'clock. Good, excellent. Very good, Miss Paulina, please. I wake up, I get up, I take a shower, I get dressed, I have breakfast, I have lunch, I brush my teeth, and I do my homework. You do your homework, good. Okay, muy bien, excelente. Okay, since we don't have enough time, vamos a practicar. Okay, por si ya se le olvidaron las daily routine, for example, get dressed. Get dressed. Get dressed. Y lo contrario, Antonio, de Anthony, es, ¿me recuerda? Get undressed. All right. Next one. I brush my teeth. Y si dijera ella. Ella se cepilla. She brushes her teeth. Okay, she brushes her teeth. Okay, let me see. Okay, let's continue. How about this? Okay, this one has two forms, two manners. First one, comb or brush. Comb your. ¿Qué es comb? Comb es peinar. Este es. Shave my mustache. Shave. Very good. Shave. También tenemos. Makeup. Put on makeup. Makeup. Okay. Si usted ve a alguien conduciendo, maquillándose, no se le acerque a ese carro. Por favor. Consejo del día. Te va a matar. Le va a pegar. Ok. Put on my makeup. Good. No makeup.
Tenemos, ¿alguien recuerda? ¿Cuál es? Have dinner, creo que es. Ah, eat or have dinner. Eat or have dinner. This one, it is have lunch, if I'm not wrong. Lunch. Eat lunch. Eat lunch. Eat lunch. Eat lunch. Eat lunch. Eat lunch. Okay, eat lunch. Diner. Dinner. Diner, okay. Diner. 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 Bueno, le voy a hacer la... Voy a hacer la. Diner es el lugar. Es un lugar como... Como aquí le conocemos como lugar donde se puede comer licuados, sándwiches, hot dogs. Esos son los diners. Y dinner es el tiempo de la comida. Sí. Okay. Así que tengamos cuidado a la hora de decir dinner. ¿Okay? Dinner. Lo siguiente. Ok, bueno, ya repasamos un poco las daily routine. Las daily routine. Ahora vamos a ver un tema que se llama WH questions. WH question. ¿Y qué tiene que ver esto, teacher? ¿Por qué se llaman WH pregunta? Porque todas las preguntas llevan WH, W y H. Y vamos a saber, por ejemplo, para decir dónde, cuál, cómo, dónde, por qué. Vamos a aprender cómo hacer ese tipo de preguntas. Por ejemplo, tenemos when. When. ¿Qué significa when, teacher? When es para preguntar cuándo. ¿Cuándo? 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 ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? ¿Cuándo es tu fiesta? When is your party? ¿Cuándo llegaste a El Salvador? When did you arrive to El Salvador? Okay. La siguiente es who. Who. Who significa quién. Who. ¿Qué significa? ¿Quién? ¿Quién? Okay, ¿quién? Ok, también tenemos la siguiente que es which. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Este usualmente which. Cuando hay dos opciones. ¿Cuáles? Por ejemplo, o más de dos opciones. Por ejemplo, which is your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? Puede ser pizza or spaghetti. Which is your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Spaghetti or pizza? In my case, I don't like spaghetti. I don't like spaghetti. Okay. Which is your favorite food? My favorite food, it is, you can say, no sé, Mexican food. Mexican food. Okay, whose? Esta es una pregunta, quizás una pregunta de nivel avanzado, pero no está de más que usted la sepa desde. Whose, él se refiere como de quién es. ¿De quién es? Whose. Usualmente las personas casi no las utilizan, pero es de una palabra de nivel avanzado para que usted ya vaya preparado para el siguiente módulo. Whose. Por ejemplo, usted ve un Ferrari rojo cerca de su casa. Dice, who's that Ferrari? ¿De quién es el Ferrari? Who's that Ferrari? ¿De quién es el Ferrari? Ah, it's teacher's car. Es el carro del teacher. Ok, or... it's my car, es mi carro. Whose, ok. Ok, la siguiente es where, ¿dónde? Where, ¿dónde es la fiesta? Where is the party? Where is the party? Ah, in my house, en mi casa. Where is the honeymoon? ¿Dónde es la luna de miel? Where is the honeymoon? Ah, en Roatán. La siguiente es... what, que significa what. Qué o cuál. Por ejemplo, what is your name? ¿Cuál es su nombre? What is your name? What is your last name? What is your nickname? What is her name? What is their names? What. Ok, la siguiente es how. How. ¿Cómo? How. How. Y why. ¿Por qué? Why.
Why? ¿Por qué? Ok, tomen una captura de pantalla para que después lo puedan practicar. Ok. Les voy a dar 2 minutos para que practiquen estas. 2 minutos. 2 minutes. 2 minutes. All right. Okay. All right. Here we go. Okay. ¿Qué significa who? 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 ¿Cómo? ¿Quién? 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 ¿Cómo significa quién? What? ¿Qué? Which? Which? ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Okay. ¿Cuál es? Recuerden, which. ¿Cuál es? Dos opciones. Dos opciones. ¿Qué? Okay. Where? Where? ¿Dónde? Where, ¿dónde? 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 Ok. Let's see. Whose. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién es? ¿De quién es? Ok, why. Why. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Why, ¿por qué? Ok. Yeah. ¿Perdón? Dice que tengo problemas con la señal, así que por ratos me quedo en la luna. Vaya, lo que le recomiendo, lo que le recomiendo es que desactive la cámara un ratito. Ah, ok. Para que también, porque también cuando uno tiene la cámara activa, consume mayor datos. Va, está bien. Ok. Que la señal, la aplicación a veces lo saca uno de la reunión y lo vuelve a hacer. Sí, así es. Eso sucede porque quizás la señal de su internet no es tan estable o quizás hay demasiados dispositivos conectados y la velocidad es baja. Pero no se preocupe, una de las opciones es que desactive la cámara un rato mientras se estabiliza la señal. Ok, gracias. O también otra opción es que le vaya a quitar todos los celulares a sus familiares. Le vaya a quitar todos los celulares a sus familiares. Todos los desactivo. Y todo, le quita el wifi. Ok. Se escucha como eco. Sí, es que alguien tiene dos dispositivos. Ok, si usted utiliza dos dispositivos en la clase, bájale el volumen a uno para que no haya feedback. Ok, o eco. Ok. Bueno, estábamos en las WH questions. Tenemos what, how. Ok, la siguiente es whose.
Whose book is it? Whose book is it? Entonces, por ejemplo, okay, por ejemplo, si usted le dicen, why do you want to go home? ¿Por qué? Ah, algo muy importante. Cuando usted le hacen preguntas utilizando why, ¿por qué? Why, usted tiene que contestar utilizando la palabra because. ¿Ok? Que esa es ¿por qué? Pero de forma pregunta. Por ejemplo, si le dicen, why are you so cute? ¿Por qué eres tan lindo? Because my mom is cute. ¿Ok? Porque mi mamá también. O, why did you come late? ¿Por qué vino tarde? Ah, because the traffic jam. Okay, the rush hour. El tráfico. Okay, otra. Why didn't you eat? ¿Por qué no comiste? Because I was not hungry. ¿Por qué no estaba hambriento? No tenía hambre. Okay, entonces, quedamos claro que why es forma pregunta y because es la respuesta. Because. Okay, no es because, es because. Because. Exactly, because. Ok. Continuamos. ¿Cuál creen que es la pregunta? ¿Cuál es la respuesta de la pregunta número uno? Why do you want to go home? Because it's late. Bingo, excellent. La pregunta es, where do you live? ¿A dónde vives? Where do you live? ¿Cuál es la respuesta? In Oxford. Hey, y así, where do you live? Por ejemplo, I live in San Salvador. I live in Cuscatancingo. I live in San Luis Talpa. Okay, la siguiente. How often? Ah, esa pregunta es compuesta. Esas dos palabritas significan qué tan a menudo o con cuánta frecuencia. Cuando están unidas esas dos palabras, how often significa con cuánta frecuencia, con qué tan a menudo. Por ejemplo, si le dicen, how often do you have English class? ¿Con cuánta frecuencia tienes clases de inglés? Usted le puede decir, I have English class every day. Ok, recuerden, how often, con cuánta frecuencia, qué tan a menudo. Ok, la siguiente es, how often do you watch TV? ¿Qué tan a menudo miran la televisión? Every day, todos los días. Every day. En su caso, how often do you watch your cell phone? Every day too. Todos los días. Ok, how often? How often? Okay, bueno, la siguiente es which. Which hand do you write with? ¿Con cuál mano escribes? Which hand do you write with? With my left hand. With my left hand. Okay, how many brothers have you got? ¿Cuántos hermanos tienes? Only one. Okay. Entonces tenemos where, que significa dónde. How. ¿Quién? ¿Cómo? No. How. Whose. ¿De quién es? Okay, good. Sí, deme un minuto. Okay. Quiero compartir un ejercicio. Ok, les voy a compartir un ejercicio en línea, okay, o el link. Ya saben cómo formar preguntas, por ejemplo, cuando utilizamos do y cuando utilizamos does en forma pregunta.
Y ahora le vamos a agregar la palabra where. Por ejemplo, si preguntamos, ¿a dónde estudias? Vamos a decir, where do you study? ¿A dónde estudia ella? Where does she study? ¿A dónde estudian ellos? Where do they study? Okay, I'm going to share with you the link. Les voy a compartir el link. Okay, ahí tienen el link. Me indican si lo pueden abrir. Se trata de un ejercicio donde tienen que poner en orden las palabras. Individual. Va a ser en grupo. Para que se puedan auxiliar. Aquí okay. Vamos. Quedaba como un tu cuerpo, desespera mi cara por mí. Tengo duda. Lo que tengo bueno, duda sería en from come o come from. ¿Cuál de los dos irá primero? Creo que iría where do they from come? From come. Yo creo que iría come from. No, creo que no. Sería where do they come from? No. Come from. Where do they come from? La dos come from. What? When do you do his breakfast? What doesn't she do? Mm-hmm. Yeah. No, I don't. When? ¿El qué? No, no, así está bien, así como dije, porque yo pensaba que decía what does Uchi, pero no. No sé, ahí digan también. Opination, ¿qué please. No? ¿Qué no hace ella, eh? La otra sería when. ¿Cuándo? Piensa que brunch es una adaptación, una combinación de dos. ¿Cuándo era breakfast? ¿O cuándo? ¿When do breakfast you? Así. Oh. Espérame que me salí y me fue todo. Porque siempre que se hace una pregunta se pone estas palabras y después se pone el verbo. Como por ejemplo, aquí sería el do. O la acción. La acción es esa, ¿verdad? El do.
¿En cuál van? En la plaza. Ah, sí, sería when do you eat breakfast? Creo yo. Quiero ver. ¿Cuándo haces tu, comes tu desayuno, creo que. When do you do? Va. ¿Sí? When do you eat breakfast? Yeah? When you do eat breakfast? Vea. Sí. La otra sería. Ay, qué babosada. La otra es. I study. How many? ¿Por qué estudié inglés? En las cinco. How many? How many do you? How many do you read book? How many do you? ¿Por cuál van? Las cinco. How many books do you read? Many. ¿Cuántos libros? Less. How many books do you read? Do you read? Zero years. The último. How much? How much does? ¿Cómo les quedó la? Ahí está, no le entiendo las seis. Las seis. How much sugar does he want? How much? Así me quedó. How much sugar? Sugar does he want? No, sin agregar ese al verbo. How much sugar does she want? How much sugar does he want? Okay. Vamos con la número 7. How is your house?
La 8. When do they play soccer? When do they play soccer? Sí. When do they? When to play? ¿Cómo les quedó? La 9. No, la 8. La 8. When do you they play soccer? When do you? No veo el. When do they play soccer? Uh-huh. When do they play soccer? Nueve. Who shall read? Do have. Porque hay dos. Do y have. Ajá. Pero uno es de la pregunta y el otro es del verbo. Entonces, ¿va tú? Who have two brothers? Who money do you have? Who money do? Ajá. Pero you, ¿y el you? Do you have two brothers? Póngala ahí. How money do you have your brother? Sí, así es, ajá, así como está diciendo él. La de la otra. Vamos a ver, la otra es how often does she buy Europa? Travel. Does she travel be Europe? Ajá. Qué buena pronunciación tenemos, por Dios. Ajá, ya la escribió. Europe. Hello, Sonia. Hola, ya no sé qué, en qué estamos, cómo vamos o qué. A mí me sacó del grupo anterior. Ay, señor. Vamos ahorita por la 14. Ok. La 14. Es dice, who está en English. English. Ajá. Me cuesta escribir en el teléfono. Sí, ya me cuesta. Yo creo que por eso me sacó a mí. Vamos a ver. A mí varias veces me sacó. Where do they go to school? Chabeleado, pero hablamos. Go they. Ya ni te
Where Hola, do ¿quién you... vamos? Sí, where What time is it? La 14 sería who studies English. ¿Quién estudia en inglés? Who studies English? ¿Agrega algo más o así como está? No, sí. No, solo así como está. Todas las palabras que tienen ahí. La otra sería where do they go to school? Sí. ¿Sí? Where do they go to school? Where do they go to school? ¿Quién mueve tanto la imagen? Ay, yo, perdón. Es que yo lo estoy moviendo para verlo. Vale, está. ¿En cuál va? Dice. Ajá. You get up. Ahora la otra. La otra sería what is it time? What time is it? What time it is? ¿Cómo es? What is o what it? ¿Qué hora es, hombre? What, por eso, pero primero va el it. What o is primero va el time. What is it time? Ah, vaya. ¿Qué creería yo que es? What is it time? No sé. Ah, la otra. How much? Do you need money? Do need your money. Yo necesito dinero. Yo también, gente. Yo también. Entonces Somos sería tú need, ¿verdad? Sí. Yo quise money. Go to the open. How often does he go to the movie? Así como está ahí, no cambio nada. When do you get up? ¿Cuál dice la 17? Así como está ahí, se escribe. ¿No? How often does he go to the movies? How often does he go to the movie? How often does he go to the movies? To the movies. He does. How often does he go to the movies? La 18 solo es when do you get up? When do you get up? Y la 19 no creo que no la voy a saber, ¿qué? ¿Qué hora es? Y la 20 así queda como va, ¿verdad? How do you money? How do you need money? How much do you need money? Así me dijeron a mí. Ahí sería how much money do you need? ¿Cómo? How much money do you need? Do you need?
How much money? Estamos mal ahí entonces. No, no, no hay problema. Estamos para aprender. How much? No necesariamente va a llevar el dúo después. Después tiene que ir. How much money? ¿Cuánto dinero necesito? How much do money you do you need? Parece que lo hagamos equivocado en otro, entonces. Sí, fíjate, ya estoy viendo. Ya te vamos a analizar ahorita. La primera puede ser where no, come from 12. Today. ¿Ah? La 12. La 12 vamos a cambiar. Teacher, aún está ahí. How many brothers sí, do you have? Así es. How much brothers do you have? Ajá, how much. Ajá, vamos a cambiar. Ah, pues. ¿Cuántos hermanos tienes? Uh-huh. How many brothers do you have? Do you have? Uh-huh. Pues hoy sí ya uh-huh. tiene sentido. A ver otro. Vaya, la 5 también la vamos a cambiar. Va a ser how many books do you read per year? La 5, how many books? Books. Uh-huh. How many books do you read per year? Uh-huh. How many books? How many books do you read per year? También la 6 la vamos a cambiar. How many books do you read per year? How many books do you read per year? La 6 también. How much sugar does he want? ¿Cuánto azúcar él quiere? Por eso es que no me cuadraba. Va a poner sugar. Por eso es que no me cuadraba en español la pregunta. Ajá. How much sugar? How much sugar does he want? How much sugar does he want? A ver, ¿cuál otra? La 1 va a ser así también, fíjate. Where no. come from today? ¿O no? Vea, Franco. No, yo creo que está bien así. La 1 está buena. Where do they come from? ¿De dónde vienen ellos? Where do they come from? Where come from do they? También puede, es que las dos maneras pueden ser. No, yo creo que sí está bueno. La voy a. Te la vas a jugar. La voy a enviar ahorita para ver si sale buena o mala. A ver. Vaya, la 10 me salió mala. La 1 está buena, la 10 me salió mala. Sería... Le pusimos, when do you celebrate your birthday? Ajá, cambiásela. Le vas a poner, when do you... No. When... Celebrate, creo que va de último. Entonces sería, when do you... Ah, qué raro. No, pues no puede ir your. Sí, así tendría.
este no when celebrate así tendría que ser. No preguntémosle al teacher ahí cómo está ahorita todavía el teacher aquí. Yo teacher. Creo que sí. Teacher, teacher. Dígame, dígame. Tenemos duda en la 10. When, dígame. Nosotros lo escribimos, when do you celebrate your birthday? Pero no es así. When do you celebrate your birthday? Your, pues está bueno, entonces así lo escribimos. Quizás en algún punto o quizás algún espacio, pero está bien. When do you celebrate your birthday? No, me parece. Bueno, a ver si se habrá creado un espacio más, porque con un espacio que de más ya me da. Ya lo sí, te quiero. Yo te hago de más. Yes, Ah, pues está bien, entonces. Buena. How often does he go to the movies? When do you get up? What time is it? How much money do you need? Sí, ya vi. Ajá. Me equivoqué en la escritura. How many books do you read per year? How much sugar does he want? How is your house? When do they play soccer? Who read short tale? Ahí está, pregúntele. Teacher. Hello. ¿Qué están haciendo? Es que no me podía volver a meter. Estamos realizando un ejercicio en línea. Es que se siente perdida, no saben en qué grupo estaba, dice. No sé en qué planeta estoy. Y un ejercicio de las WH questions. Sí, porque acaba de entrar a este. Le acaba de mandar que está. Sí. Este, del listado que había mandado. No. Sí, sí, del link. Es un link. Quiero ver, tal vez no me vuelve a sacar esta cosa. Hola. 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 Ya vio que medio le doy para atrás para querer ver la imagen y se me pausa. Se me pausa. ¿Y no será que la señal de internet es como muy baja? Espérenme que hoy que me pude meter. Que le di a la... Solo 4 oraciones. All right. All right. How many brothers do you have? Ya tiene sentido la palabra. Hi, boy. You are my boy. Your sister in the story. Ah, pero yo aquí la puse. Yo la puse o sea, como yo, sister, I the story. No puse como estaba aquí. Ah, por eso story, me salió como, mal el sí, ¿cómo? Yo digo que por eso me salió mala porque me puso I am. But that your sister what that but your sister in the store, ajá. Hacían de herba. Sí. ¿Ya la notaste, Elia? Sí, no estoy. Pues sí. ¿Ya terminaron todos? No, 7. Me faltan 2 aún. Ya casi. Un tantito más. Okay. La 11, ¿se las digo como les he escrito? Sí. La 11 le he puesto she does the new paper read. ¿Y el where? Ay,
Where she does when she sleep. No. Wait, is where does she sleep? Where does the newspaper? Al revés lo puedes hacer. Es where does she read the newspaper. Ya escribiste por la 17, Lía. Where does she read the newspaper. The newspaper. Ok, creo que una me falta. No les prometo que me salgan tan buenas, pero una me falta. Tenemos fe en vos y en el día. Buen, la tres. ¿La cuál? ¿Trece? ¿La tres? ¿La número tres? ¿Sí? ¿Tres? When do you eat breakfast? Solo ya te faltaba, Sonia. Creo que sí. Ay, vamos a ver. Tómale captura. Ponerle el signo de pregunta a todas. Sí. Creo que se los puse. Vaya. Vaya. Voy a tomar. Olivia, ya terminó. Mandala, Sonia, mandala. Espérenme, que se me trabó. Bebé, baja el volumen a eso. No me hay que sacar. Ay, ¿Cuánto? Espérenme, ahorita les digo. Está muy lento mi teléfono. Ay, téngame paciencia, por favor. ¿Cuánto? No. Es mala. ¿Cuánto? 3 de 10, ¿a qué? Solo saqué buena la 1, la 2, la 3, la 4 y la 18. ¿Ah? Hoy vamos en el día, la última esperanza. ¿Qué quiere que pase que me tira ya nada? Elías, sí, pero no la puedo enviar. Este me tira a llenar un formulario aquí. Le tenía que dar terminado y allí abajo aparece este. Le aparecía el lado izquierdo que tenía que darle como chat o algo así. No me acuerdo. Pero todas están llenas. Revisa también. Ajá, todas estaban llenas, Elías. Tiene que ver no. Eso. No. No. ¿Cuál falta? No, Ariana, bájale volumen. ¿Cuál falta, Lía? Bájale volumen. ¿Cuál le falta? No, yo no puedo regresar. Leslie. Ay, señor. ¿Cuánto? Fracasamos en la Lía. Fracasamos en la misión, gente. Oh, se me borró todo, ¿por qué? Ay, no. Denos por baja ya de una. Ay, no. ¿Cuánto sacaron ustedes? Bueno, Elías 0, Sonia 3, Ana Consuelo 6. Ay, yo 0. Todo me borró, pues ya no lo quise hacer. Porque a mí. Finalizaron. When do you? ¿Ya finalizaron el ejercicio o aún? Ya finalizamos, solo estamos nada más repasando, revisando. Okay. Denise está todavía aún se atrasó. Sí, porque toda la clase me ha pasado sacando la aplicación. ¿En serio? Where does she work?
¿Cómo les ha quedado la? Well, that's you to read the newspaper. The newspaper. ¿Cuál dijo? ¿Cuál dijo? That's with newspaper. ¿Qué tan a menudo dice Hot Manny? Hola, how many do you have, brothers? How many brothers do you have? ¿Cómo? How? ¿Cuántos hermanos tiene? How many brothers do you have? How many brothers do you have? Ay, extraño al teacher, Mario. Pero ya sabiste. La 13 dice, how often, qué tan a menudo. All right. Ok, ¿cómo estuvo el ejercicio de las WH questions? Vamos a preguntarle a Mr. Edwin. Pero, perdón, creo que falta algo acá. Permítanme. Hoy sí los escucho. Ok, Mr. Edwin, ¿cómo estuvo el ejercicio? Algunas estuvieron algo complicadas. Ok, pero el punto principal, ¿pudieron identificar cuándo utilizar when, how, where, whose? Sí, ok. ¿Cuánto fue su nota? 10 de 10. 10 de 10. Ok, ¿podría compartir su pantalla para que los compañeros tal vez tuvieron un error puedan ver su lámina y tal vez corregir? Okay. No sé si pudiera. Ok, muy bien. Entonces tenemos la primera. Where do they come from? What does she do? When do you eat breakfast? Why does she study English? How many books do you read per year? How much sugar does she want? How is your house? When do they play soccer? Who reads short tale? Eso está bien, pero no se puede cruzar la mano. When do you celebrate your birthday? Your birthday. Okay, where does he read the newspaper? How many brothers do you have? How often? Okay, muy bien, excelente. Okay. So, si no puedes, no sé si puede darle hacia abajo para que los compañeros también puedan ver la siguiente. Okay. Entonces, ahí tienen, compañeros, si han cometido quizás algún detalle que se fue y no pudieron enmendar ahorita. Okay, en la siguiente clase. Vamos a seguir practicando. Okay, vamos a seguir practicando las WH questions. Okay, esta vez en el manual. Así que vamos a tomar la asistencia. Comenzamos con Miss Palacios Reyes. Palacios Reyes. All right. Merlos López. Okay. Amaya Merino. Present. Gracias. Castillo Sencente. Present. Gracias. Enríquez de Cruz. Presente, por ratos, pero presente. Ok.
Flores Domínguez. Presente, teacher. Excelente, mister. Argueta Murillo. Argueta Murillo. Henry, espere que termine la clase. Castro Núñez. Castro Núñez. Presente. Ok, Valle Franco. Presente. Thank you, mister. Martínez Gómez. Presente. Thank you. Jovel Alvarenga. Jovel Alvarenga. Ok, Salazar Murcia. Present, teacher. Thank you. Serrano Castro. Mejía Pérez. Peña Ramírez. Ay, present, teacher. Ok, thank you. Benítez Díaz. Present. Santa María Cabrera. Present. Alvarenga Romero. Alas Crespin. Present. All right, thank you very much. Ok, bueno, vamos a dar por finalizada esta clase. Okay, aprecio mucho su participación en la misma. Así que nos vemos el día de mañana. God bless you. Okay, go over the homework. Hay que hacer las tareas de la unidad 2. Ok, así que nos vemos en la próxima clase, al mismo canal, a la misma hora. Ok, so goodbye and good night. Good night. See you tomorrow. Good night, everybody. Bye bye. I eat my dinner. Pueden poner la pantalla de las preguntas, porfa, en lo que nos vamos. Ahí se la doy mañana, se la paso. La vamos a tirar al WhatsApp. Okay. Ah, ahí. Órale.